sabemos que nosotros los estudiantes siempre decimos nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces, una de las maneras más importantes de hacerlo valer es, por supuesto, haciendo esta participación democrática de las elecciones. Entonces, con el hecho de que nosotros votamos, asimismo estamos ejerciendo esa exigencia que más adelante podamos tener. Eso es muy importante para el programa y para todas las facultades, porque esto brinda un, digamos, aquí el liderazgo de cada personaje que nosotros escogimos. Y será muy bueno para el apoyo de la universidad que le vamos a brindar ahora. Algo muy importante es que uno se siente incluido dentro de la universidad como tal. Y como testigo, el hecho de participar genera una sensación de satisfacción porque está uno dentro, inmerso de todas las actividades. La universidad no solamente son los claustros académicos, también son estos espacios donde la participación estudiantil y de los docentes es necesaria para que se escojan cuáles van a ser sus representantes en los órganos de dirección. El concepto de autonomía universitaria implica la participación democrática de los diferentes estamentos, de los estudiantes, de los docentes, de los egresados, que se expresan a través de sus representantes ante este organismo, pues que tiene, entre otras, la importante labor de designar el rector como máxima autoridad de la institución y direccionar desde el punto de vista estratégico, administrativo y financiero a la universidad para el cumplimiento de sus metas institucionales. Es una posibilidad muy importante, dado que una persona que fue formada en los senos de la institución tiene la posibilidad de hacer sus aportes desde su visión, desde el sentir de todo lo que tiene que ver con el graduado, hacia el mejoramiento y la construcción de la universidad, que es un tema que se está haciendo año tras año y que hemos visto que está avanzando significativamente, y próximamente se logrará un nuevo escaño que será la acreditación institucional. Me parece muy bueno que nosotros participemos de eso porque somos quienes vamos a obtener los resultados de quien se elija hoy. Me parece muy bueno que nos den la participación. Pues me satisface de que se haya realizado en este día ese ejercicio y que seamos todos los estudiantes los que participemos y quienes elijamos con quién nos vamos a representar y quién va a llevar las riendas de nuestra universidad durante estos 4 años. Los estudiantes somos partícipes de un proceso muy importante para elegir la terna de rector, y sobre todo porque es una institución que está en aras de la acreditación institucional, y los estudiantes necesitamos escoger a una persona que guíe esta institución para que cada día mejore y propenda por el mejoramiento de la calidad en todos sus aspectos administrativos, docentes, estudiantes. Es muy importante que todos los estudiantes, docentes, participemos en estos consejos electorales porque se da credibilidad a lo que se está viviendo dentro de la universidad, que es una cosa constitucional, política, organizada y participativa. Para mí representa una evidencia de la autonomía de nuestra universidad. Somos una universidad que se da sus propias autoridades, sus propios reglamentos y en este caso sus propios directivos. Me parece muy interesante el proceso, hay propuestas y lo importante es que cada uno puede ejercer libremente su derecho al voto, a la elección. Eso me parece importante para construir la universidad.